Los concejales de la Agenda 21 local, Vicente Chelet, de Medio Ambiente, Juan Carlos Signes, y de Servicios Municipales, Francisco Signes, nos informan sobre la participación del Ayuntamiento de Denia en la campaña de sensibilización La Hora del Planeta. ¿Veis que se han sumado más de 4.000 o 5.000 ciudades de más de 125 países, más de 250 ciudades de España, más de 200 centros educativos, más de 100 empresas, más de 190 organizaciones, más de 21.000 personas? Y lo que queremos es llamar aquí a los ciudadanos a que se sumen ante este hecho simbólico, que lo que pretendemos entre todos es cambiarle el mundo, para que el mundo, pues, tengamos un mundo mucho mejor climáticamente, un mundo mejor medioambiental. Sabéis que Denia es una de las ciudades que se suma, como ciudades como Madrid, que se suma, como ciudades como Granada, que también se suma, como Valencia. Dentro de la Comunidad Valenciana, pues, tenemos también Benidorm, que también tenemos conocimiento que se suma, y Denia como referente, que también desde la Comunidad Valenciana también queremos sumarnos a esa iniciativa. El concejal de Servicios Municipales nos explica las medidas tomadas para ajustar el consumo de la ciudad. Bueno, la brigada de alumbrado público, nos hemos reunido, y para tampoco se puede apagar todo el alumbrado público, hay que ver temas de problemas viarios y demás, y al final, para no causar el mayor perjuicio a la población, hemos decidido apagar el alumbrado del castillo casi en su totalidad, porque hay una parte que no se puede apagar porque viene conectado con la antena del castillo y demás, todo el tema del ayuntamiento y el foso de la Ronda Murallas. Ahí yo creo que es donde más consumo de lo que vamos a pagar va a tener. Aparte de todo eso, pues desde el ayuntamiento le estamos sumando también al tema de eficiencia energética y ahorro energético. Como ya sabéis, que os he comentado alguna otra vez, pues aparte de revisar todos los alumbrados públicos y ajustarlos al reglamento de eficiencia energética, bajando consumos, cambiando luminarias, ajustando potencias en los locales del ayuntamiento, que hay algunos que están desfasados, y con todo ello, durante este año, aparte de quitar muchas toneladas a la atmósfera, evitar muchas toneladas de contaminación, vamos a intentar también tener un ahorro más o menos en facturación de aproximadamente unos 50.000 euros este año. Por su parte, Juan Carlos Signes apoya esta iniciativa desde la Concejalía de Medio Ambiente. Nos parece interesante por dos conceptos. Una, porque concienciamos un poco a la gente en esta iniciativa, que a lo mejor, bueno, no tiene tanta importancia, pero bueno, digamos que la gente se ha dado cuenta de que sí que hay un cambio climático, que sí que hay una preocupación. Y por otro lado, pues bueno, es una iniciativa muy pequeña, que no nos cuesta nada, y en cambio, pues bueno, nos da unos beneficios de que vamos a estar, pues, esa hora, con todo lo que ha dicho Vicente de las ciudades que se van a asumir, pues bueno, algo sí que vamos a hacer. Esta iniciativa se realizará el próximo sábado 31 de marzo de 20:30 a 21:30 horas.